Desde el Salón de Honor los saludamos y damos inicio a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Justicia. Modificación a la ley Zamudio, a la ley de antidiscriminación, ese es el tema que ahondaremos hoy y justamente para eso nos encontramos con Pablo Contreras, él es juez del sexto juzgado de garantía de Santiago y con Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la Fundación Iguales. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hola, gracias Daniela por la invitación. Antes de comenzar nuestro programa, los invito a ver el siguiente material introductorio que hemos preparado para ustedes. La ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación conocida popularmente como Zamudio, fue promulgada el 12 de julio de 2012 y tiene como objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer el imperio de derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, esta sea por raza, nacionalidad, sexo, idioma, identidad de género, orientación sexual, entre otros. Según cifras del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, solo en el año 2018, se registraron 3 asesinatos y más de 58 denuncias por agresiones físicas o verbales. A pesar de que la legislación considere como agravante en la pena para quienes tengan inmóvil de la discriminación. Asimismo, desde su puesta en vigencia y hasta julio de 2018, solo 319 personas denunciaron haber sido víctimas de discriminación y en 90 de esas causas se dictó sentencia a nivel nacional. Por ello, el Móvil hace unas semanas propuso al gobierno la creación de una institucionalidad contra la discriminación con el objetivo de ayudar legal y psicológicamente a las víctimas, generar políticas públicas preventivas y supervigilar la aplicación de la ley. Asimismo, pretenden eliminar artículos de la norma e incorporar uno que obligue la indemnización por daño moral y materia. Ya lo adelantábamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que trataremos hoy día en el Salón de Honor, en nuestro programa Hablemos de Justicia. Juan Enrique, a mí me gustaría comenzar con la historia de esta ley. Sabemos que estuvo bastantes años durmiendo en el Congreso y que finalmente con el asesinato del joven Daniel Zamudio, finalmente el 2012 se pudo promulgar. Si nos pudieses contar el espíritu que tuvo esta norma, que tiene más bien esta norma. Efectivamente, este es un proyecto de ley que se presenta al Congreso del año 2005 bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Y sin embargo, se mantiene sin poder avanzar desde su primer trámite constitucional hasta el año 2012. Tuvo algunas sesiones en las cuales se discutió en las comisiones de la Cámara, en sala. Sin embargo, lo sustantivo, la discusión en particular del proyecto no ocurrió. Y por lo tanto, lo que termina ocurriendo es, como tú bien señalas, es que el año 2012 ocurre el brutal asesinato de Daniel Zamudio. Y ante eso, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el primer gobierno de Piñera, se encuentra en la necesidad de dar una señal clara respecto a que esto es inaceptable. Y por lo tanto, lo que hace es precisamente ponerle urgencia a este proyecto. El proyecto comienza a avanzar. Y es un proyecto que además tuvo una deformación durante su discusión a partir de ese año. El proyecto originalmente lo que buscaba era erradicar la discriminación. Y sin embargo, termina convertido en un proyecto de ley que simplemente entrega una acción a las personas que son discriminadas para que puedan ir y demandar ante un tribunal civil por ese hecho, ¿verdad? Por el hecho de la discriminación. Sin embargo, lo que no hace el proyecto de ley y que ha demostrado ser absolutamente insuficiente es en poder efectivamente erradicar la discriminación de los distintos sectores en los cuales hoy en día ocurre y es recurrente. Magistrado, ¿cómo aplican en los tribunales la ley de antidiscriminación, específicamente los tribunales penales? Bueno, la ley de antidiscriminación en materia penal lo que hizo fue formular una agravante respecto de determinados delitos, en base a lo cual, si hay una motivación en particular al cometer este delito que se inscriba dentro de estos supuestos de discriminación, agrava la pena. Entiendo que el legislador lo que comprendió es que esa acción era más disvaliosa si tenía esas motivaciones. Y es por ello que se establece esta circunstancia agravante, que lo que hace es básicamente al juez establecerle determinado marco que no tiene que recorrer obligatoriamente para el evento de que tenga que imponer una sanción. Entiendo que esto también está básicamente inscrito también en el hecho del caso de Daniel Zamudio, en el cual aparece más claro la motivación de realizar esta agresión en razón de que esta persona era homosexual. Pueden ser muchas también las posibilidades en las cuales una persona tenga una motivación, también podría ser racial, eventualmente religiosa. El punto es que se entiende que ya esa conducta, al tener esa motivación, merece un mayor reproche, y en base a eso es que nosotros tenemos que entender que si se logra configurar esa motivación respecto de un hecho ilícito, corresponde esa agravación de la pena.
El material introductorio lo adelantaba. El gobierno está trabajando en un proyecto de ley que busca reformar la actual ley antidiscriminación, popularmente conocida como Ley Zamudio, debido a agresiones, a un incremento en estas cifras de las agresiones. Juan Enrique, me gustaría preguntarte, ustedes como Fundación Iguales, ¿cuáles son las cifras que manejan respecto a este aumento de agresiones, tanto físicas como psicológicas? Bueno, en el año 2019 llevamos al menos 2 agresiones hacia personas en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Esto ocurre no solamente contra las personas lesbianas y gays, sino también contra las personas trans. Por lo tanto, es importante también aclarar de que la discriminación hacia la diversidad sexual y de género es transversal. No tiene un foco específico, ¿verdad?, sino que ocurre a hombres gays, a mujeres lesbianas y a personas trans que viven y que se desenvuelven de acuerdo a su identidad en el espacio público, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido principalmente este año? Hemos visto estas agresiones en, como te decía, en el espacio público, en la calle, en el transporte, en los parques. Como te señalaba recién, van 12 a lo largo de este año, lo cual, estando en abril, ¿verdad?, de este año, ya es un número bastante alto en comparación con otros años anteriores. Y por lo tanto, efectivamente, lo que se le ha pedido al gobierno es que cumpla un compromiso que está en su programa. El segundo gobierno del presidente Piñera, en su programa de gobierno, establece que va a hacer una reforma a la ley antidiscriminación, y en ese sentido nosotros hemos pedido que la reforma vaya en 2 líneas distintas. La primera es la creación de una institucionalidad. Requerimos que haya una institucionalidad en Chile encargada de prevenir que estos hechos sigan ocurriendo y, por lo tanto, de educar a la ciudadanía. Y lo segundo es que se reforme la acción antidiscriminación. Esta es una acción que está sumamente subutilizada. A 7 años de iniciada, o sea, de promulgada la ley, tenemos alrededor de 93 sentencias. Se han presentado alrededor de 300 casos. 300 demandas, ¿verdad? Porque esta acción también tiene ciertos incentivos perversos, como por ejemplo que la víctima solamente puede buscar una multa a beneficio fiscal para la persona que lo discriminó. No tiene ninguna posibilidad tampoco de pedir una indemnización de perjuicios en el procedimiento. Por lo tanto, creemos de que hay ciertos incentivos que llaman a la persona o que hacen que la persona finalmente decida no utilizar la herramienta. Juan Enrique, ya lo adelantaba, magistrado, también preguntarle a usted cuáles son los cambios que proponen los que presentaron el proyecto de ley respecto a nuestro ordenamiento jurídico en la ley antidiscriminación. O sea, básicamente lo conozco de manera más o menos general, pero entiendo que ahí había una norma que establecía una sanción para el denunciante que no lograba acreditar el supuesto bajo el cual habría sido discriminado, lo que es claramente desincentiva, toda vez que la persona que denuncia, si por cualquier motivo, por no contar con los antecedentes suficientes, no logra acreditar ese supuesto, básicamente iba a terminar recibiendo una sanción. Entiendo que, básicamente, con las reglas generales del procedimiento civil, bajo la cual una persona puede ser condenada en costa, es suficiente para inhibir de denuncias temerarias, y era sobreabundante, y básicamente no es necesario, y podía, vuelvo a insistir, desincentivar de denunciar el hecho de que además tuviera asociado una sanción la denuncia que no se lograba acreditar. También buscan la indemnización a los afectados, la indemnización a las víctimas, si nos pudiesen ahondar un poco en esta propuesta que le planean hacer al gobierno. Sí, lo que ocurre es que finalmente la víctima solamente puede demandar, al momento de demandar, de presentar una acción antidiscriminación, solamente puede lograr que la persona que lo discriminó obtenga una multa fiscal que puede llegar hasta, una multa de beneficio fiscal que puede llegar hasta 50 UTMs. Nosotros creemos primero que ese monto es muy bajo, evidentemente, y en segundo lugar que también es un desincentivo para las personas sustentar todo un procedimiento civil, abogados, costas judiciales, notificaciones, el tiempo al mismo tiempo, sustentar la prueba, ¿verdad?, para finalmente obtener simplemente una multa a beneficio fiscal. Nosotros creemos que es importante que, ya sea en el mismo procedimiento, en un cuaderno separado, o bien en un procedimiento sumario inmediatamente posterior, y que esté, ojalá, radicado en el mismo tribunal que haya conocido de la acción antidiscriminación, se pudiera pedir una indemnización de perjuicio de manera expedita para que así también se pueda resarcir el daño que ha sufrido una persona que es discriminada, que es un daño tremendo en la dignidad de esa persona. La jueza del Cuarto Tribunal Oral y lo Penal de Santiago, Patricia Brun, y aparte redactora del fallo de Daniel Zamudio, les tiene una pregunta, así que la escuchamos a continuación. Atendido que últimamente han aumentado los ataques a personas homosexuales, ¿qué consideran ustedes que se debe modificar en la misma ley antidiscriminación para prevenir estos ataques o disminuirlos? Si efectivamente esta modificación legal va a servir para ello, o más bien se trata de un tema que se deben hacer educación y otros programas de sociabilización dentro de la comunidad y del resto de la ciudadanía.
Antes de responder, magistrado, le doy la palabra primero a usted. Me gustaría saber qué dice específicamente la ley antidiscriminación respecto a la prueba en los juicios, o más bien las pruebas en los juicios por lo general. No sé qué. Hay que distinguir en materia penal y en materia civil. En materia penal existe un estándar de prueba y además existe una regla de la carga de la prueba, esto, en razón de la consagración del principio de presunción de inocencia. En base a eso no se puede invertir ninguna carga de la prueba. La persona que hace una denuncia respecto de un delito penal, necesariamente a través del ente perseguidor, que es el Ministerio Público, eventualmente ella como querellante, va a tener que arribar los antecedentes necesarios para el efecto de poder acreditar ese hecho bajo el cual está haciendo la denuncia. Ahora, en materia civil no existe un estándar de prueba, existe prueba por preponderancia. O sea, quien logra demostrar con un mayor grado de probabilidad que su tesis es correcta, va a poder lograr acreditar los supuestos de su tesis como parte en el juicio. Ahora, por la regla general, en materia civil, quien demanda tiene que acreditar los supuestos bajo los cuales está demandando. Entonces, entiendo que hay una propuesta o algo de las ideas que se están analizando dentro de la reforma de la ley de antidiscriminación, el invertir la carga de las pruebas respecto de los denunciantes. Perfecto. Juan Enrique, también te doy la palabra respecto a la pregunta que hacía la magistrada. Es bastante personal. ¿Qué piensan ustedes puntualmente respecto a las modificaciones que hay que hacer en la ley de antidiscriminación? Yo creo que si uno quiere que esta ley efectivamente pueda prevenir y no simplemente reaccionar, que es como está contemplado hoy en día, en donde una vez que la acción discriminatoria ya ocurrió, se le entregan herramientas a la persona discriminada para accionar, ¿verdad? Yo creo que requerimos una institucionalidad encargada de educar. Yo creo que eso es un aspecto fundamental y se lo hemos dicho al gobierno, se lo dijimos incluso al presidente Sebastián Piñera en una reunión que tuvimos con él, de que una reforma de la ley antidiscriminación sin institucionalidad iba a seguir siendo una reforma a la ley que iba a ser completamente reactiva. Nosotros requerimos prevenir. Cada vez que alguien utiliza la acción antidiscriminación o cada vez que el agravante penal se aplica en un procedimiento penal, lo que estamos haciendo es llegar tarde. Estamos llegando una vez que la persona haya sido discriminada, una vez que la persona haya cometido un delito contra la persona agredida, ¿verdad? Y por lo tanto, si lo que buscamos es efectivamente prevenir, entonces requerimos que haya alguien en Chile encargado de educar en el valor de la diversidad, en el valor de los derechos humanos, a la ciudadanía, a los funcionarios públicos y a todas las personas que, por tanto, puedan eventualmente, no solamente por una razón abiertamente discriminatoria o por tener odio hacia cierto grupo de personas, sino muchas veces por desconocimiento o ignorancia, discriminar a alguien. Otro de nuestros expertos en la materia que les quisieron hacer una pregunta a ambos es el vocero del móvil, Óscar Rementería. Así que escuchemos la pregunta que le tiene a nuestros invitados. De acuerdo al último informe nacional de derechos humanos de la diversidad sexual que edita el móvil, el año 2018 fue excepcionalmente alarmante por la cantidad de denuncias, un aumento de por sobre el 44% en comparación al año 2017 sobre denuncias de discriminación. Estamos viendo un aumento explosivo también de las agresiones más violentas. Y lo que me gustaría preguntar a los panelistas que se encuentran en estos momentos, la discriminación es muy difícil comprobarla y algo que nosotros como organización hemos solicitado al gobierno es que se pueda hacer una modificación a la ley Zamudio para que se invierta la carga de la prueba. Es decir, la persona que es acusada de discriminar tiene que probar ante los tribunales que no lo hizo. Algunas personas han dicho que con esta medida lo que nosotros estamos tratando de hacer es dejar como culpables hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, de acuerdo a la legislación comparada internacional, esta es la medida, una de las medidas correctas en las leyes antidiscriminación de países mucho más avanzados que el nuestro. Y me gustaría cuál es la opinión de las personas que están en el panel en estos momentos en relación a invertir de la carga de la prueba en un juicio por discriminación. Invertir la carga de la prueba es la pregunta que tiene el vocero del móvil. Magistrado, le doy la palabra a usted en primer lugar. Bueno, yo creo que hay que hacer cierta matices en la respuesta que se puede dar. Entiendo yo que, acá se genera un problema que se llama de probar un hecho negativo, que básicamente tiene mucho mayor dificultad que probar el hecho positivo. Es más difícil decir yo no hice algo que decir yo sí lo hice. Entonces, tiene razón, en regla general no está prohibido establecer ciertas instancias en que hay que probar un hecho negativo, pero en los planteamientos generales, así en base a la sola denuncia,
generar esa inversión de la carga de la prueba me parece que generaría un déficit en cuanto a los antecedentes con los cuales el juez se puede resolver, porque básicamente lo que representaría eso es en base a la sola denuncia, y si la parte denunciada no puede acreditar o no acredita los supuestos bajo los cuales está siendo denunciado, en base al solo el mérito de la denuncia podría ya el juez dictar una condena. Entiendo que un camino más razonable sería plantear ciertos hechos bajo los cuales se puede hacer ciertas inferencias, con los cuales uno puede concluir que efectivamente si hay una discriminación, no sé, me imagino un despido que no puede tener ninguna justificación y en base al cual el denunciante está señalando que efectivamente tiene una motivación ya sea racial, sexual o religiosa, podría eventualmente generar esa inferencia invirtiendo en ese caso la carga de la prueba, de forma tal que la persona denunciada tendría que acreditar que la motivación de ese despido no estuvo relacionada con una discriminación arbitraria en base a esas circunstancias. Juan Enrique, ustedes desde Fundación Iguales, ¿cómo ven el asunto de la prueba? ¿Cómo lo evalúan? Yo creo que lo que dice el magistrado es bastante, estoy bastante de acuerdo con él. Sin embargo, creo que en algunos aspectos sí podría haber una inversión de carga de la prueba, pero muy calificados, y son aquellos casos en los cuales es particularmente difícil acceder a las pruebas por procedimientos privados en los cuales puede ocurrir el hecho discriminatorio. Estoy pensando particularmente, por ejemplo, en el momento de seleccionar un trabajador. En ese sentido, creo que cuando efectivamente se le hace imposible a la persona que alega la discriminación poder acceder a los mecanismos de prueba, entonces podría efectivamente generarse alguna posibilidad calificada mediante la cual la persona que está siendo denunciada entonces deba demostrar que sus procedimientos son absolutamente no discriminatorios o equitativos, ¿verdad? O justos en ese sentido. Uh-huh. Los invito a ver la última pregunta que tienen nuestros expertos para esta edición de Hablemos de Justicia. ¿No estaremos llegando tarde con las modificaciones, con las regulaciones, y no será necesaria una ley marco que se preocupe más que nada de tratar de insertar y que haya una mirada más generosa de la sociedad hacia las minorías, por llamarlas de unas formas sexuales, o que haya trabajos en municipalidades, en empresas, en la sociedad civil en torno a la inclusión? Magistrado, le doy la palabra a usted, la pregunta que hacía nuestro experto en materia civil. O sea, yo creo que la ley tiene un carácter reactivo. Básicamente, lo he señalado, en el hecho de la denuncia, en el hecho de que existe un agravante, está pensando ya en hecho y eventualmente el reproche que se pueda formular, que en este caso, claro, parece que no tiene la intensidad que al menos se esperaría en atención a que solo es una multa de carácter pecuniario. Eventualmente, en una empresa que maneja muchos millones como presupuesto, eventualmente se hace un acto de discriminación, puede ser unanimidad la multa que se le imponga. Ahora, es claro que para avanzar en destrabar distintas instancias en que pueda haber discriminación, necesario es pasar por cambios culturales, y eso pasa también por una política de educación. Que una ley que busca solamente el reproche nunca va a poder abarcar. Yo digo, yo por ejemplo, desde el derecho penal, que es mi área. El derecho penal siempre interviene en los conflictos más agudos, y una vez en que ya también. Exactamente, de última ratio, una vez que ya se generó el conflicto en su expresión más aguda social, y desde esa perspectiva la prevención del derecho, que puede tener el derecho penal, es muy menor. Básicamente lo que genera es la acción de comunicación de que la norma penal sigue vigente y que hay una prohibición de realizar esas conductas. Prevención se genera de otra forma, con educación, generando espacios donde las personas puedan tener mayor seguridad, no necesariamente con una ley que genera solamente reproche. Me parece que un análisis muy general, como ya te dije, yo veo más específicamente los puntos que son más de mi área, pero que lo que busca esta ley es la sanción. Y básicamente a través de la sanción es más difícil generar los cambios culturales, que imagino que son los que se están esperando por parte de las personas que sienten que eventualmente pueden ser sujetos de estas acciones de discriminación. Ustedes lo mencionaban también anteriormente, creo que es importante aclarar que la ley antidiscriminación no solo es por sexo o por identidad sexual, sino que también por raza, por color. También, Juan Enrique, si nos pudieses aclarar específicamente este punto. Efectivamente, la ley antidiscriminación es una ley que tiene distintas categorías sospechosas, entre ellas, desde luego, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y también, por supuesto, raza, edad, religión. Opiniones políticas, opiniones religiosas,
situación de discapacidad, nacionalidad, etcétera. En ese sentido, por eso a nosotros no nos gusta mucho decirle ley Zamudio, nosotros le decimos ley antidiscriminación, porque si no, mucha gente tiende a pensar que es una ley exclusivamente destinada a evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y eso no es así. Ahora, respecto a lo que señalaba el profesor, yo creo que el profesor está en lo correcto. Finalmente, la pregunta que hacía él es cómo abarcamos un problema que es multidimensional, ¿verdad? Que no es simplemente un problema exclusivamente penal, ni tampoco es un problema exclusivamente civil. Y yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar en distintas áreas. La primera, no porque sea la prioritaria, yo creo que son todas de igual importancia, pero para enumerarlas, en primer lugar, avanzar en la igualdad de derechos. Hoy en día en Chile nosotros vivimos, las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, yo soy un hombre gay, no tenemos los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales en la regulación de sus relaciones familiares principalmente. Estoy pensando particularmente en el matrimonio, en la posibilidad de adoptar, en los derechos filiativos de aquellas parejas que hoy en día ya tienen hijos y son parejas del mismo sexo, especialmente algo que ocurre en las parejas de mujeres, que hoy en día se someten a técnicas de reproducción asistida y sin embargo solamente una de ellas es inscrita como madre, mientras que la otra para la ley es una completa extraña, ¿verdad? En segundo lugar, junto con avanzar en el reconocimiento de derechos, creo que es sumamente importante avanzar en aspectos educacionales, como ya también lo señalaba el magistrado. Nosotros tenemos hoy en día, vivimos en una sociedad discriminatoria, vivimos en una sociedad que ha mirado la diferencia con desconfianza, que ha mirado la diferencia como algo negativo y no como algo que nos enriquece. Y por lo tanto creo que en ese aspecto, y no solamente para la diversidad sexual y la diversidad de género, sino también por supuesto para las distintas nacionalidades que llegan al país, para las distintas edades, para las distintas opiniones políticas, religiones, nosotros requerimos una sociedad educada y capaz de entender que esa diversidad enriquece a la sociedad y no la vulnera. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero magistrado, me gustaría preguntarle respecto a las sanciones que salen específicamente la ley antidiscriminación. O sea, hay una sanción que son de índole civil y hay otra sanción que en realidad entra dentro del sistema del derecho penal. Básicamente no genera una sanción, o sea, no prevé una sanción especial a algún delito penal, pero sí establece una circunstancia bajo la cual se agravaría la pena que tiene asignada los delitos que están en el catálogo del Código Penal o eventualmente en alguna otra ley. Entonces, son sanciones de distinta naturaleza para también conductas de distinta naturaleza. En un caso se entiende que ya son conductas tan graves que lo que merece un reproche penal, para el otro caso se entiende que son conductas graves pero que todavía no escapan de este o no sobrepasan ese marco bajo el cual se entiende que son las figuras más graves que la sociedad no puede tolerar. ¿Algo que imitar respecto a derecho comparado de algún otro país, específicamente la ley antidiscriminación internacional? Yo creo, y voy a ser un poco reiterativo en la respuesta, yo creo que lo principal es entregar las atribuciones a un organismo que ya exista o bien crear un organismo nuevo. Yo soy más de la idea de a un organismo que ya exista, no creo que necesitamos una institucionalidad nueva en ese sentido. Las herramientas para educar en los distintos espacios donde requerimos que haya educación. Y en ese sentido yo creo que son dos aspectos que, si bien, claro, es la sociedad completa, requerimos una institucionalidad que se encargue de educar a los funcionarios públicos, especialmente aquellos que atienden a la ciudadanía. Por supuesto también que el Poder Judicial se mantenga su capacidad de capacitación. En ese sentido, el fallo Atala es una sentencia que todavía está inconclusa respecto a la capacitación en temas de identidad de género, orientación sexual y en general respecto a estereotipos, ¿verdad?, de género. Y por supuesto también una institucionalidad encargada de educar a la ciudadanía en general. Requerimos, y esto es algo que nosotros decimos siempre, que en los establecimientos educacionales no solamente se enseñe a los estudiantes a ser buenos en matemática, buenos en lenguaje, buenos en historia. Nosotros requerimos además buenos ciudadanos. Necesitamos ciudadanos responsables que sepan desarrollarse en una sociedad diversa, que está muy insertada en la sociedad global, ¿verdad? Y que por tanto puedan ver en sus otros ciudadanos, en las otras personas que lo rodean, una persona con la cual hay que convivir y a la cual hay que respetar y no, por lo tanto, una persona a la que hay que desconfiar. Magistrado, ¿algo que quiera agregar usted respecto a desafíos, por ejemplo, del Poder Judicial en esta materia? O sea, me parece que como Poder Judicial, bueno, necesariamente siempre tiene que haber la posibilidad de que haya una capacitación, lo que otorga más mirada. Muchas veces uno viene de matrices, de formación bastante anticuada y más en la formación de la Escuela de Derecho en nuestro país,
La capacitación permite, obviamente, abrir miradas sobre todo lo que está legislando o lo que se está razonando en derecho en otros países. Nosotros, como intérpretes de la ley, básicamente eso es lo que hace un juez, siempre va a enriquecer la posibilidad de tener esa mirada y dar una perspectiva más amplia a esa interpretación que nosotros estamos haciendo. Así que, por ese lado, son dos desafíos. Uno, que nosotros podamos incorporarlo y que también se dé el campo bajo el cual nosotros podamos también tener esa nueva formación o el estudio de esos contenidos. Pablo Contreras, juez del sexto juzgado de garantía de Santiago, y Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, les agradezco que nos hayan acompañado en esta edición de Hablemos de Justicia. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados que nos sintonicen, que vean nuestros programas y notas que actualizamos constantemente en www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.